hables más así. Oye, va para, te traigo la última y tú, con tu descarga, no hay prueba de español. ¿Cómo? No, que la teacher no encuentra el examen. ¿Se perdió? No sé, hoy hay reunión de burro. ¿Para qué? Ah, compadre, qué sé yo. ¡Ay, habla bien! Chao, Fernán. Mi nombre es Fernanda, chiquillo malcriado. Fernanda, te tengo una tortillita que te va a encantar. Ya estoy lista. ¿Lista? ¿Para qué, mija? Para la reunión. La reunión es de padres, así que usted vaya a estudiar. ¿Será posible? Yo soy la única que puede resolver este caso. ¡Mi socia! ¡Mija! ¿Cuál es el misterio? ¡Qué golpe! ¡Qué violenta! Óyeme bien, renacuajo, ocúpate de tus asuntos o lo vas a lamentar. Y yo te digo que nos veremos de nuevo, Cuso Rodríguez. ¡Maestra! ¡Fernanda! Vamos a ver, ¿cómo ocurrieron los hechos? Ay, Fernanda, no estoy para bromas. ¿Cuándo usted vio la prueba por última vez? Esta mañana. Y dígame, ¿usted es zurda? ¿Qué tiene eso que ver, Fernanda? Bueno, cualquier detalle es importante. Por cierto, ¿dónde estaba usted cuando desapareció la prueba? No importa. Yo les demostraré quién es Fernanda. ¿La prueba se perdió? ¿O se la llevaron? ¡Claro! Veremos quién tiene problemas en español. ¡Fernanda! ¿Qué haces? ¡Ya gruma! Voy a dar agua al sediento. Y necesito un letrero bonito. ¿Qué pongo? ¿Agua? ¡Gracias, Yagruma! No es nada. ¡Gracias, Cándida! Mente positiva, Fernanda. ¡Ey! ¿Por qué tengo que escribir eso? ¡Ande, chico! ¡Gracias, Toch! ¡Tocho sospechoso! La vida nos da sorpresas. Solo me queda... ¡Fuso! ¿Qué pasa, Cuso? Necesito el letrero. ¡Que diga! Mi intuición de investigadora me dice que este Cuso está involucrado. Tengo que regresar al lugar del delito para buscar pruebas. ¡Mi socia! ¡Ay! ¡Por poco me da un infarto! ¿Voy a dónde vas? A donde tú no puedes ir. Y no te atrevas a seguirme, que no puedo hacerme cargo de un niño. Fernanda, tú estás loca, pero tufá, ¿cómo te vas a meter en la escuela? Necesito una prueba para resolver el misterio. ¡Bárbaro! Yo te ayudo. No puedo arriesgar la vida de un niño. Óyeme bien, si no me das un chance, voy a gritar. Está bien. ¿Qué hago? ¡Oye! ¡Tú ves! ¡Estate quieto! ¡Pa' acá! ¡Qué chude!
este, fuiste tú. ¿Tú conoces la onomatopeya de la lechuza? ¿Qué cosa? Que si sabes hacer como una lechuza, chico. Si viene alguien, me avisas. Ok, jefe. ¿Qué pasó? Estoy practicando. Va. ¿Qué te pasa? ¿Quién viene? ¿Hiciste como una lechuza? Oye, yo no hice nada. Bueno, ¿qué? ¿Encontraste algo? ¡Tremendo, Kemi! ¡Cuso! ¡Lo sabía! ¿Estás... ¡Fernanda! ¿Qué tú haces en mi cuarto? ¿Qué tienes ahí? ¡Esto! Tú cogiste la prueba para copiarla. ¡Eso es fraude! ¡Entrégala o te va a pesar! ¿Cómo no supiste que fui yo? ¡Cuso! ¡No vayas a cometer una locura! ¡Habla, Fernanda! Dejaste pedazos de tu caramelo en la gaveta del aceño y te negaste a escribir la palabra agua porque estás muy mal en español. ¡Oye, está bueno ya! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ya de frente! ¡Párate, Fernanda! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Se acabó, Cuso Rodríguez! ¡Finito! ¡Nunca! ¡Ya! ¡Me rindo! Está bien. Ahora dime, ¿por qué hiciste algo tan feo, Cuso? Es que yo no sabía nada para la prueba de español. Claro, como todos los finalistas. No quería darle una mala nota a mi mamá. Ponme la esposa y entrégame. ¡Cuso! ¡Cuso! ¡Dime! ¡Oye! ¡Ya apareció la prueba de español! ¡Vamos a echar un fútbol! ¡No puedo! ¡Estoy estudiando español!